el diputado Elías Lisa, del PAN. Presidente, toda vez que no ha concedido a los vicepresidentes en este momento la moción de ilustración a la Asamblea, en este momento presento yo una moción de procedimiento. Supongo que la moción de ilustración era para hacer referencia a los artículos 230 y 231. Toda vez que usted ha anunciado un procedimiento distinto al que señala nuestro reglamento para cuando se trata de una reforma constitucional. Es lo que se acordó en la mesa directiva. Bueno, si me permite, presidente, con mucho gusto mi moción. Lo digo. Bueno, independientemente a que la mesa directiva lo haya acordado, la mesa directiva no tiene entre sus facultades disponer algo distinto al reglamento, simplemente tiene esa facultad cuando hay duda, y el artículo 230 y 231 es claro, lo que se tiene que hacer es votar primero en lo general y después proceder a las reservas para que se haga lo propio en lo particular. No generemos de origen vicios que después puedan constituir cualquier tipo de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Yo no veo vicio en el procedimiento. Sí hay vicio. Está la ley y tiene la presidencia la facultad de interpretar la ley, perdóneme la ley.